¿Una mujer con un bebé o una mujer embarazada? Bueno, lógicamente a la mujer. Pero tiene rosa, ¿eh? Es que odio el rosa. ¡Odio el rosa! ¡No me gusta! ¿Por qué tanto negro? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Los negros! ¡No! ¡Los otros! Este es un juego corto que te ayudará a evaluar tu capacidad para tomar buenas decisiones, si puedes comprometerte con ellas. ¡Bienvenido a Chuchuse! ¡Bienvenidos, habitantes de Ohio! Después de leer esta increíble introducción con voz de retrasado mental, ¡empecemos a jugar! Básicamente tenemos que elegir entre una cosa o la otra, ¿vale? Creo que me lo van a explicar aquí. Acto 1, decisiones de vida. ¡What the hell! Vale, tengo que elegir mucha gente o poca gente. Vale, en este tren simplemente elijo una cosa o la otra. Vale, he matado a un hombre, a una persona, porque no voy a matar a 20.000, ¿no? ¿Y aquí qué tengo que elegir? ¿Café o té? Yo soy de tomar mucho café, Yo soy de matar mucho... De tomar mucho café. Este juego está yendo muy rápido. ¿Atropello la pizza o atropello el brócoli? ¿Quién en su sano juicio, que no esté bajo la influencia de las drogas, mataría la pizza por un brócoli? ¿Perros o gatos? Aquí me han pillado, Prefiero los perros. ¡A tomar! ¡A tomar viento, bro! Yo prefiero los perros, me gusta mucho más. ¿Una mujer embarazada o tres hombres? ¡Viva el fentanilo! Ah, no, eso no era. ¿Una mujer con un bebé o una mujer embarazada? Bueno, lógicamente a la mujer. Pero tiene rosa, Es que odio el rosa. ¡Odio el rosa! ¡No me gusta! ¿Un perro o una mujer embarazada? Lógicamente, ¿no? A ver, soy un desgraciado, pero no soy un escombro social, ¿no? Sabremos a la mujer, ¿no? ¿Matar un bebé o una persona mayor? ¿Qué culpa tendrá el niño? ¿Qué culpa tendrá el niño? Si parece una grajea asquerosa de esas. ¿Matamos al hombre, una mujer embarazada o un perro? Ahí voy a matar al perro, ¿no? A ver, este está claro. Aunque la mujer esta deja de vestir de rosa. ¡Diablos! ¿Dos mujeres o dos género fluido? Plan, no pone el género. ¡Ah, pero está embarazada! ¿Cómo? ¡Matar a un negro, matar a un blanco! ¡Lo siento! ¡Soy español! ¿Qué voy a hacer? ¡No! Muchas gracias a todos por haber seguido mi carrera hasta aquí, pero... ¡Tenía que hacerlo, tío! ¡Tenía que hacerlo! Solo hace falta saber quiénes son los conquistadores y quién los conquistados. ¿Papá o mamá? Hostias. Creo que a papá. ¿Por qué? Porque papá siempre se pondría adelante para sacrificarse ante su familia. Al menos si me pasase a mí, yo quisiera que me matasen a mí antes que a mi mujer o a mi hijo. ¡Racista! ¡Sí soy! ¡No soy! ¡No! 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 ¡Es contenido! ¡Oh! ¡He tomado buenas decisiones! ¡Let's go! Elegir otro modo. Acto 2. Un pequeño matiz. ¿Qué es esto? William roba en tiendas. Escucha K-pop. ¡Me cago en el K-pop! ¡Me cago en Blackpink! ¡Me cago en BTS y me cago en todo! ¡Odio el K-pop! Se autolesiona, cree en Santa Claus. ¡No, tío! ¡Los dos son negros! ¿Qué hago? Voy a matar a este porque tiene el pelo azul. ¡A este! No he mirado ni por qué lo mataba. Perfecto. Enfermo terminal, vendió una casa sin un agente. Limpia después de los animales, toca instrumentos por la noche. A ver, voy a matar a este escombro social, ¿no? Voy a matar a este hombre que se está muriendo y tiene una botella de alcohol en la mano. Pero me estás vacilando, ¿no? Envenena a los animales. Graba toxics en el cementerio. Previno un intento de suicidio. ¡Dame ese dinero! No me da igual, quiero el dinero. Inventó una cura para el cáncer. Odia los trenes. Construyó una escuela en África. A ver. Orina en el ascensor. Bueno, eso es normal. Activista por los derechos de las mujeres. Lanzó una... ¡El vídeo más funable de mi canal! ¡Tiene OnlyFans! Esta hay que salvarle a toda costa. Asalta caravana. Promueve productos ecológicos. ¡OnlyFans con 77 años! ¡Pero qué demonios! ¡OnlyFans con 77 años! ¿Pero qué es este juego? Previene un intento de suicidio. Cuida a la abuela. Procrastina. Construyó un puente. Si cuidas a tu yaya, tienes todo ganado en esta vida, ¿vale? Si cuidas a tu abuela, I don't give a damn. Nadie te puede tocar. Cuiden de sus abuelas, siempre. Y de sus seres queridos y familiares. Sabe 5 idiomas, se graduó con olores. Toca instrumentos por la noche, vende drogas. Ruby, ¿podemos ser amigos, Ruby? ¡Me da igual! Ruby, call me. Hey, I just met you.
Bridget Johnson dona dinero a los pobres, publicó fotos desnudas de un vecino, graba TikToks en el cementerio, insulta a otros en redes sociales, abofetea a personas negras en el escenario. ¡Un hombre que pega negros! ¿Pero qué estoy jugando? ¿Qué es este juego? Crea juegos AAA por 70 euros. Le encanta cantar, pero no sabe. Vale, este va a morir. Ya te puedes morir. Te va a comprar el Call of Duty a 85 euros tu prima. Enfermo terminal. Graba TikToks. Cuida a la abuela. Fuma en áreas prohibidas. Adoptó niños. Bro. Las yayas hay que cuidarlas. A las personas mayores hay que cuidarlos, ¿vale? Estoy leyendo una funada en los comentarios de este directo. Espectacular. Construyó un puente. Y está feliz, ¿sabes? Dona sangre, salvó un cochorro donde dice: construyó un puente. Pero, ¿por qué construir un puente es un mérito? Yo en el Minecraft he construido millones de puentes. ¿Qué me estás container? Deja calcetines tirados, limpia después de los animales. Programador, atropella a la gente con el coche. Crea memes. Salven a Ero de toda esta gentuza, ¿eh? Salven a Ero de toda esta gentuza. Y mira, le falta una pierna y está embarazada. Es que no he visto ni los que tienen. Hostia, dinero, ¿eh? Votó por Biden. Cuida la... Tiene olipán. Se mastur... ¡Eh! ¡Eso no puedo decirlo, eh! ¿Qué hago? ¿Votó a Biden? ¿O mujeres? ¡Eh! ¡Es un hombre embarazado! ¡Es un hombre embarazado! ¡He matado a un hombre embarazado! ¿Qué he hecho? Activista por los derechos de las mujeres. Compró una casa para sus padres. Orina en el ascensor. Defensor de los animales. Juez corrupto. Trabaja... Pero bro... ¡Qué sencilla elección! ¡Qué sencilla elección! Ha recibido una nueva skin. Hostias. Como si tuvieras contenido. Trataste de mantenerte neutral y no interferir con el curso estándar de las cosas. Bueno... Esa fue tu lección. Edad promedio de las víctimas: 55 años. Ojalá le quitasen el 5. Relación de sexo de las víctimas: 64% mujeres. Nombre más odiado: Undefined. Qué asco te tengo. Es que veo a alguien que se llama Undefined por la calle y le pego. Actos 3. Medios de comunicación: un café o dos conejos. Los conejos aquí en España nos lo comemos, vamos, con arroz. Democracia o una oveja. Como diría un señor con bigote, un pintor austriaco. ¿Lo mato o no lo mato? ¿Pero esto qué significa? ¿Mato uno que tiene VR o no hago nada? ¿Ha muerto porque sí? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué es esto? Reportando desde el campo. Los pobres en proyectos conejos fueron atropellados por el tren de nuevo, pero no hay pena, de todos modos hay demasiados. El sistema democrático. Dictaduras. ¿Qué mato? ¿A un pirata o un borracho? Ah, los piratas son borrachos, o sea... Es que este huele mal, tío. No me gusta la gente que huele mal. Voy al gimnasio y te apesta el alerón, tío. Estás todo el rato con la peste en el sobaco, tío. Un panda, literalmente César. Oh, este me cae bien, ¿eh? Este tiene un bigote interesante, ¿eh? ¡Ay, no he hecho nada! ¡No he hecho nada, eh! Iba a matar igualmente al panda, ¿eh? ¡Una perla negra! O matar a tres personas. ¿Tú sabes el dinero que tiene que valer esto? ¡Que le den a esa perla! ¿Tú sabes lo que tiene que valer una perla negra? Reemplazar texto antes de imprimirlo. Perfecto, me gusta este juego un montón. Se encontró una enorme concha en la cual extrajo una magnífica perla. La subasta ya está inundada desde pedidos. ¡Por! ¿Una espada láser o una inválida? ¡Give me! ¡Dame esa espada láser! Soy Obi-Wan Kenobi. Yo soy tu padre. ¿Qué es esto? ¿Dinero o un perro drogadicto? Matar un perro drogadicto, dinero. Pero está claro, ¿no? ¿Tú sabes cuántos perros compro yo con este dinero? ¡Mr. Beast! Un champiñón, un castor o un viejo. Pero está enfadado, ¿eh? El champiñón está enfadado. No me caes bien. No me caes bien porque estás enfadado, ¿eh? Noticias de última hora. No voy a leer absolutamente nada. Let's go. ¿Un tío con una bombilla en la cabeza o un Shiva? Hostia, voy a matar al Shiva, ¿no? Está triste, simplemente voy a acabar con su enfermedad. Sé que ese perro está sufriendo en este mundo, tengo que acabar con él. ¿Una mujer durmiendo? ¿Una mujer embarazada? Borracha. Hostia, pero qué culpa tiene el niño, ¿no? A ver. Es que, tío, ¿por qué to...? Oh, que se encienden cosas. What the... Robin Hood o Flores. Robin Hood. Hola, mírame, soy Robin Hood. Robo a los ricos y se lo doy a los pobres. Eso es mentira, comunista. Que haces la comunión de lunes a jueves. Me da igual, ha recibido una nueva skin.
Mira todo lo que he matado, ¿eh? Conejos, democracia, borrachos, inválidos, mujeres y sin discriminar, ¿eh? Blancos y negros, me ha dado igual de cualquier raza, humano o animal. ¡Vamos! Este juego es una obra maestra. Rey del mundo, ¿eh? Soy el rey del mundo. Todos los personajes son ficticios y cualquier semejanza es pura coincidencia. Estos son los actores que sobrevivieron y cobraron por sus papeles. Let's go, man. Narahinder y Nodi. Este parece sacado de Alemania. El Skotron parece sacado de Alemania. No me gustan los alemanes. César Erdoganis Genghis Khan. Creo que Genghis Khan era un desgraciado, ¿no? En verdad. Pero Erdoganis no sé quién es. Nunca se fíen de tipos con traje, chicos. Un tipo con traje siempre te va a... tiene una intención oculta. Nunca, ¿eh? Kim Jong-un. Sultán Suleimán. Vamos a matar al Kim Jong-un, ¿no? Vamos a matar al Kim Jong-un, que este pibe está colgado de la cabeza. No quiero que me tire una bomba nuclear en todo el cráneo. ¿Macarrón? ¿O Rey Leónidas? ¿Voy a matar a un tío que sea Macarrón? Protect Macarrón bajo todos los puestos. A toda costa. Voy a salvar a Macarrón. Alejandro Magno. Melonis. Melonis tiene buenos melonis, ¿eh? Lo siento, Melonis. Lo siento, Melonis. Te ha tocado hoy. ¿Ves? Ha sonado como un globo, ¿eh? Ha sonado como un globo. Netanyahu, Cleopatra. A ver, no voy a matar a Cleopatra, ¿no? Es literalmente una diosa que me va a matar, ¿no? Netanyahu. Yo no sé quién es Netanyahu. No sé quién es nadie. Cleopatra o Genghis Khan. Hombre, Cleopatra era muy guapa, ¿no? Bueno, en verdad creo que al final se desmintió. Genghis Khan sé que era un desgraciado. Bueno, no es una diosa, ¿vale? Era una reina, perdón, pero se consideraban dioses vivos en esa época, ¿vale? ¡Pum! Explicado. Sultán Suleimán, Alejandro Magno. Sultán Suleimán, ¿por qué? No sé, tío, soy racista. Yo creo que después de ver este vídeo voy a ver que soy racista. Racista, pero no racista ni de blanco, ni de negro, ni de nada. De todo el mundo, odio al mundo entero. Macarrón, te voy a salvar la vida. Voy a matar a Nirihani Hondondi. A Nirihani Hondri lo voy a matar. Alejandro Magno, Cleopatra. Voy a matar a Cleopatra solo para joderte, Florencia. Es lo que hay. Hola, es que me gusta corregir a los demás. Macarrón, te vas a morir tú también, porque estás llorando. Me da igual. Adiós, Macarrón. ¿Qué es lo siguiente que viene? ¿César o Alejandro Magno? Alejandro Magno o César. César también es un cabrón, ¿no? Creo que el mayor conquistador de la historia ha sido Alejandro Magno, ¿verdad? Acto 5, solo para adultos. Solo para adultos. Sí. Tienes 18 años. Recomendados encarecidamente seleccionar no si estás transmitiendo este juego. Hostia, espérate, bro. Espérate un momento. Como me salga el nepe del negro de WhatsApp, tenemos problemas aquí. Matar dos hombres, mujeres. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca había llegado tan lejos. ¿Un anillo o un jarrón? Un anillo, ¿no? Jarrón más feo, ¿no? ¿Esto? Jarrón más feo, bro. ¿Voz o emojis? A ver, a mí no se me va bien esto, pero prefiero que me hablen, ¿no? Que me digan, what's up, baby girl, what are you doing, man? Bro, ¿jarrón o una botella de agua? Prefiero una botella de agua a un jarrón. ¿Pero qué es esta mierda? Trabajo en la fábrica, OnlyPants. Hostia, tío, si trabajas en la fábrica tienes que tener las manos más sucias. Me voy con los panes. Solo panes me gustan. Me gustan los panes. ¿What the fuck? ¡Un tentáculo! ¡Y un nepe negro! ¡No! ¡El tentáculo! ¡No! ¡No! ¿Novio o amigo? ¿Cómo novio o amigo? ¡Es un hombre! ¡Yo no toco nada, eh! ¡Yo aquí no me gustan los hombres! No me... ¡Se ha ido por el amigo! No me gusta, ¡Pompocla! ¡Pompocla! ¡Una mujer con una lavadora en el culo! ¡O una lavadora con una mujer en el orto! ¿Qué es esto? God damn, baby girl. I am the weekend. I am the weekend. So call my name.
Call my name. Un hombre o una mujer. ¡No, no! ¡Eso no es una mujer! ¡Eso no es una mujer! ¡Eso no es una mujer! A ver, ¿qué? ¡Este no tiene! ¡No! ¡No, no! ¡Este no tiene nepe! ¿Qué estoy jugando? ¡Tres niños! ¿Qué hacen tres niños? Por fin una a mis gustos. ¿Por qué estás tan negro? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Los negros! ¡No! ¡Nosotros! Esa mujer ha muerto, ¿eh? ¡Furros! ¡Ahora furros! ¡Ahora furros! ¿Gatos o prefiero? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué estoy jugando? No me gustan los furros. ¿Tu novia, tu hermana, tu madre? ¿Qué es este juego? ¿Tu novia? ¿Mi novia? ¿Mi novia? ¿Cómo que tu madre? ¿Cómo que tu madre? Siento que he perdido la virginidad aquí en directo ahora mismo. Hostias, ¿qué juego es esto? ¿Qué es esto ya? O sea, ¿qué se puede? Ya no se puede poner peor este juego, ¿eh? Camino 666. ¿Qué es esto ya? El modo sin moral está ahora activado. Puedes atropellar a todos simplemente por diversión. He matado al papá de Roma. He matado al papá americano. Un búho o la Coca-Cola. ¿Pero a quién importa los búhos? ¿A quién le importa los búhos? Llamar por teléfono a una mujer. Prefiero a la mujer, ¿no? Uy. Me mando mensaje, ¿no? No, no, Yugi, no, Yugi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Elimínalo! ¡Elimínalo! ¡Un bate de béisbol! No, no, no me no soy fan del béisbol. No me gusta el béisbol. Al macarrón, sargento macarrón. A esta la han pegado, ¿no? A esta la han pegado, ¿no? ¿Me estás diciendo salvar a Macarrón y una perra negra o salvar a una mujer? ¡Pero me está vacilando! ¿Qué? ¡God damn, baby girl! ¡God damn! Este está mamado, ¿eh? No tiene cerebro, pero... ¡God damn, baby girl! ¡God damn! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Borracho? A ver, vamos a dejar que el hombre disfrute. Vamos a dejar que el hombre disfrute al menos, ¿no? Una vez en la vida, antes de tu madre. ¡La tuya! ¡La tuya que se me no sé qué! Me van a banear, ¿no? El canal. O sea, llevo 40 minutos, me van a banear el canal. Belonis. Sitsi Sapin. Yo no sé quién es. Un inválido. A por el inválido. ¿Qué más dará? Si da igual. Un inválido, no pasa nada. Para terminar el acto, solo mátate a ti. ¿Que me mate a mí? ¿Que me mate a mí? ¿Al mayor egocéntrico de la historia? Bidón. ¿Puede matar a Bidón? ¿O una mujer con pene? Lo siento, pero las prioridades en esta casa están muy claras, ¿eh? Pero muy claras. ¿Papá? ¿O una silla con censurada? Por favor, no quiero verlo. No quiero saber qué cojones era eso, tío. Espero que fuera una tarta, ¿sabes? ¿Una peli azul? Pues, a ver. What's up, baby girl? What's your name, man? Berluscano. O una mesa. Voy a romper una mesa. ¿Por qué? Me ha hecho gracia una mesa, tío. Un rico o cuatro pobres. Da igual. Fuck. Vamos a hacer unos burpees. Cómprame un iPhone, un coche y un apartamento. ¡Cállate, mujer! ¡No quiero gastar dinero! ¡Dame dinero! ¿Trabajar en la construcción o en las computadoras? Lo siento, soy un hombre vago, soy perezoso. Trabajo delante de una computadora todo el día, ¿sabes? Unté una oveja y me como la oveja. Me como la oveja y me hago... Mira. De aquí, mira. Maté una oveja negra del Minecraft. Un negro más negro que el carbón, un osito de peluche, un gato doble. Voy a matar al gato doble, ¿eh? Para que veáis que no soy racista. What the... ¿Una tabla de plancha? ¿O un muñeco con nepe? Esto, tío. ¿Un panda o Alejandro Magno? Alejandro Magno, tío. Ya tienes que morir en algún momento, ¿no? No entiendo nada, tío. Para terminar el acto, solo mátate a ti. Vale, ya está, me mato a mí mismo, se acabó. Me hice chocapic. Ya está, chicos, colección. Vale, estas son todas las decisiones, ¿no? Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, este directo. Suscríbete, dale a like
y seguramente este vaya a ser el último vídeo que vais a ver de mi canal. ¿Por qué? Porque después de las cosas que he soltado en esto, me van a banear para siempre. Así que dóname 1 millón de euros para que no verme trabajando en el McDonald's. ¡Let's go!